gracias, presidente. Muchas gracias a los grupos parlamentarios por el trueque de intervenciones que me ha permitido, primero, escucharlos, desde luego, y, segundo, pues poder intervenir con más calma. Antes de empezar la intervención, quería reiterar desde nuestro grupo parlamentario el agradecimiento a todos los grupos operativos, tanto de la Policía, de Unidades Especiales de Investigación, Guardia Civil, que han hecho una labor importantísima en los últimos años, también a la Fiscalía y también a los jueces, que han hecho una labor de investigación para que este país sea cada vez un poco mejor y en los que hemos confiado y en los que, desde luego, retribuimos desde nuestra posición de grupo parlamentario en el bien forense y operativo para desentramar tramas realmente corruptas y que hacen daño a las instituciones democráticas de este país. Puede que reitere alguna pregunta. Me perdona si con el intervenir en este momento puedo reiterar alguna pregunta y desde luego, espero que me responda lo más directamente posible. ¿Tiene usted o ha tenido relación con algún miembro del Partido Popular en su larga trayectoria profesional y personal? Quitando los temas profesionales de mis superiores, no. Ya. Pero nosotros tenemos noticia que su padre fue conductor del exministro de Interior Fernández Díaz, ¿eso no, es verdad? Sí. ¿No? ¿Y tuvo usted relación con el señor López de Hierro, marido de la señora Cospedal, no, durante los años 70, cuando era gobernador de Civil de Toledo? No. No. Durante los años que usted ocupa como jefe de la UDEF, ¿cuántas denuncias relacionadas con investigación de financiación o asuntos relacionados criminales con algún grupo político? ¿Recuerda en general durante esa etapa que… ¿Qué partidos políticos fueron investigados por la UDEF? Pues investigaciones más de 30. ¿Relacionadas con partidos políticos? Sí, directa o indirectamente, sí. ¿Nos puede decir qué partidos políticos se ven afectados por esas investigaciones? Igual me equivoco. Igual sí, se puede equivocar. Lo entenderíamos perfectamente porque hacemos abuso de su memoria. Bueno, así en general, no tiene por qué buscar y bucear en la documentación. En general, la tiene. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Perfecto. ¿Qué partidos políticos están relacionados en esa época con investigaciones de financiación? Miren, empieza la operación Malaya, que ahí bueno, eran partidos locales. El partido de Gil, sí. De la operación Malaya pasamos a la operación Astapa. ¿Astapa? ¿Qué partido se ve involucrado en esa investigación? Este era el partido El PSOE. Ajá. La operación Bisagra, esta es de Palma de Mallorca. Aquí está creo que era el Partido Popular. Podía ser Unión Mallorquina. Ah. Unión Mallorquina. Unión Mallorquina. Bueno, en Palma de Mallorca recuerdo que también participamos en la parte de Palma Arena, en Os, etcétera. Ya conocemos. Sí, pero bueno, en general, general no hace falta las operaciones para ir un poco más al grano, sí, tenemos el tiempo limitado. Pues mire, después, partidos pequeños hubo otro en Zaragoza, que no recuerdo. Grandes partidos, si lo que sí nos interesa es el objeto de esta comisión. Después general hubo partidos en Cataluña también. Muy bien. Y es que prácticamente hubo de los grandes partidos. ¿Recuerda cómo le llegaron las primeras denuncias que tienen que ver con la financiación irregular del Partido Popular? ¿La primera, la de la Gürtel? Sí, sí, sí. La de la Gürtel, sí, sí que lo recuerdo perfectamente. ¿En qué año fue? 2007, quizás. Sí, 2007. Son las primeras grabaciones que se le hacen al señor Peñas, ¿no? Cuando el juez le llevaba, cuando el asunto estaba asignado al juez Pedreira, ¿no? No, mire, presentó las grabaciones. Se lo voy a explicar y así lo van a tener claro. Yo me entrevisto con el abogado del señor Peñas, que dice que tiene un cliente que tiene unas grabaciones que implican a determinados empresarios y determinados políticos. Y digo, bueno, yo quiero… ¿Va a denunciar este señor? Dice, sí, bueno, pues… Y yo me entrevisto… Me vuelvo a entrevistar con el señor Peña. Lo que me interesa, si me permite… Se lo digo para que lo tenga claro. Sí, para ir al grano. Sí. El juez Pedreira
Es que no empieza con la juez Pedreira. Bueno, más o menos es el que les dice a ustedes que investiguen esas declaraciones del señor Peñas. No. Por eso es que a veces hay mucha confusión. Y yo creo que a lo mejor es bueno que se sepa. Y esto empieza en la Fiscalía. En la Fiscalía ha estado unos meses valorando, mirándolo, estudiándolo, hasta que nos vuelve a requerir. Oye, ampliarme esto. Le hacemos una propuesta de actuación. Convencemos al señor Peña que lo que tiene que hacer es denunciar y aportarlo todo. No nos lo aporta todo en el primer momento. No nos lo aporta todo. Se aporta lo que él considera conveniente. Porque después aportó más cosas a la Fiscalía Anticorrupción que no pasaron por nosotros. Pero todo en la misma época, entiendo. Bueno, con una cadencia de meses, ¿eh? Sí, de meses. Meses y en esa época. Y esto pasó a la Audiencia Nacional. Y empezó en la Audiencia Nacional. Cuando allí empezamos a ver que podía haber algún implicado aforado y se hicieron los informes correspondientes, la Audiencia Nacional se tuvo que inhibir en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Sí, lo sé. Y después, pues, continuando con las investigaciones, detectamos que había personas que estaban aforadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y entonces teníamos un tribunal en Valencia y otro en Madrid. Bueno, el caso es que esas grabaciones y la aportación de documentación no deriva en ningún procedimiento o de ninguna investigación de la UDEF y, sin embargo, son unas grabaciones que finalmente terminan en Púnica, en la operación Púnica de la Guardia Civil y han dado lugar también a la investigación sobre Francisco Granados. ¿Es eso cierto? Yo creo que no. Un empresario le dice a uno de los concejales, o sea, en torno a estas grabaciones que aporta el señor Peñas, que Marjaliza era el tapado de Granados y que Esperanza Aguirre lo sabía. ¿Por qué no hicieron ustedes ninguna diligencia a este respecto a pesar de las órdenes de Pedreira? No, eso no es Pedreira. Le pregunto. No, Pedreira no. Hablaba yo con Pedreira prácticamente, era yo el que hablaba con Pedreira. Mi Pedreira nunca me dijo eso, ¿eh? No tiene usted buena información, ¿eh? El caso es que esas investigaciones, esas grabaciones derivan finalmente en una operación que se investiga años después y que en un primer momento, en el 2007, se quedan en el limbo de la investigación y nunca dan frutos. En la UDEF no dejaba a nadie en el limbo de la investigación, ¿eh? Ya se lo digo yo. Cuando había un indicio racional contra determinada persona o una cuestión, se En esta se misma línea de investigaciones que no dieron finalmente con algún tipo de conclusión. Llegó otra denuncia sobre el conocido caso de espionaje en la Comunidad de Madrid y que gracias al trabajo de la Guardia Civil se ha descubierto que está relacionada con el espionaje encargado de determinadas agencias de detectives por diferentes dirigentes del PP por las discusiones internas sobre quién quedaba con el dinero de OHL, si el PP de Madrid o el Nacional. ¿Por qué la unidad que usted dirigía nunca llegó al núcleo de ese asunto, que tenía que ver directamente con la trama de la que estamos hablando ahora mismo? ¿De qué asunto me habla? Espionaje de algunas personas encargadas por algunos dirigentes del Partido Popular de Madrid y en la que se deriva algún tipo de derivación de dinero, de discusión sobre a quién repercutía ese dinero. Mire, con lo de, no sé, lo del espionaje se debe referir a las diligencias del juzgado 43 de Madrid, le estoy hablando de memoria, que nos encargó porque hubo una denuncia del propio Ignacio González que la habían seguido o la habían investigado en Colombia. ¿Es a eso a lo que se refiere? Entre otras cosas, sí. Y entonces, ahí llegamos a determinar dónde había estado el señor González, dónde había estado hospedado, con quién y quién le había hecho ese seguimiento. Que era un detective y se quedó acreditado ante el juez y así se le hizo los informes correspondientes. Los pusimos todo a disposición del juez. Y allí no se investigaba ninguna. La denuncia venía de él, no venía de terceros contra él, sino que él denunciaba al que le habían seguido, al que le habían investigado. Y eso era lo que el juzgado. Vimos también un informe patrimonial que le habían hecho, quién se lo había hecho. Y así se lo explicamos al juez, ese informe patrimonial. Y después, en virtud de los oficios que él nos iba enviando y de las gestiones que nos iba requiriendo, nosotros íbamos haciendo. Ya, lo que pasa es que quedan demasiadas investigaciones. Si éramos los denunciados prácticamente nosotros. Se me permite la crítica, en el limbo de las investigaciones y que nunca concluían en ningún asunto, en ninguna investigación que supusiera lo que ha supuesto posteriormente, sin ánimo de ser comparado, con lo que fue, es la operación Lezo, ¿no?
Que yo no la conozco, la operación. Bueno, lo que sabemos todos por los medios de comunicación, ¿no? Informaciones que aparecen desde el 2007 relacionadas con asuntos que finalmente derivan en una investigación de la Guardia Civil, que supone un revulsivo en la investigación de estos casos. Por ejemplo, otra pregunta. No sé cuántas líneas de investigación llevaron a cabo ustedes con aquellas personas, con aquellos empresarios que aparecían en determinado tipo de documentación o en algún tipo de declaración en los que se podía derivar algún tipo de delito en la aportación de dinero o de perceptores en la trama Gürtel y en los papeles de Bárcenas, en esta pieza de los papeles de Bárcenas. ¿Se siguió algún tipo de investigación contra los empresarios donantes? Los papeles de Bárcenas, se lo he dicho, yo no los conozco. Bueno, en lo que hablábamos de la operación Gürtel. ¿Se siguió algún tipo de línea de investigación contra empresarios donantes en algún momento? Para relacionarlos incluso con la adjudicación de obra eso, pública. Eso lo hizo la UDEF después, a posteriori de que yo... Claro, que yo y en su época, ¿por qué no se hizo? ¿No? Si lo lógico, yo no sé, en la trama, diría, de cohecho, está el donante y el perceptor. Le digo una cosa, la Fiscalía o los magistrados que dirigen la investigación nos dan unos documentos y nos dicen que saca unos informes, unas investigaciones, tenga usted en cuenta que eso se va a hacer, y se va a hacer, y bien. Bueno, creo que todos más o menos conocemos cómo se deriva un procedimiento judicial, y hay una investigación que impulsa el juez, desde luego, pero quien aplica operativamente el impulso de la investigación es tanto el juez, claro, desde luego la Fiscalía, también las unidades operativas. Claro, para investigar determinadas cuestiones económicas... Y yo le pregunto, de esa investigación, ¿alguna vez hubo algún tipo de investigación o de línea de investigación mientras usted era responsable de la UDEF encaminada a identificar a los donantes esas percepciones económicas y a vincularlos esas percepciones económicas con adjudicaciones de obra pública? Se investigaron a empresarios, sí. Se investigó... ¿Se aportó esas pruebas a algún procedimiento judicial? Se aportaron pruebas a los procedimientos judiciales. Eso. ¿Usted cree que tiene algún tipo de conexión que el señor López Madrid contratara el despacho del señor Villarejo y no aparezca su nombre en toda la investigación de Gürtel? Porque parece... Perdón. Eso se tendría que preguntar a ellos. Es un tema que yo desconozco. ¿Qué tipo de...? ¿Qué tipo de función tenía el señor Villarejo en la investigación de estos asuntos dentro de la UNED? Pues estaba trabajando en la UDEF, era comisario. Era un comisario que dependía de la Dirección de la Junta Operativa y como él aportaba determinados informes de inteligencia o gestiones que se le pedían. ¿Por qué no aparece nunca en las diligencias, igual que el resto de pues, policías en los que participan porque en los operativos? No participa, o sea, él te aporta una serie de datos de inteligencia que tú luego los tienes que comprobar. Sí. Tú luego los compruebas y si es verdad o es cierto, pero en las diligencias te evita muchas horas de trabajo. Dentro de las garantías policiales y de investigación aparecen todos aquellos miembros de la policía que aparecen operativamente en la investigación, porque es fundamental la contradicción que va a suponer ese atestado policial posteriormente en un procedimiento judicial. Le puedo poner un ejemplo... Un ejemplo, en un supuesto, si te facilita una serie de propiedades, o este señor tiene esta serie de propiedades, o tiene esta operativa, tú vas y lo compruebas, puede ser verdad o no puede ser verdad. Si es verdad, lo compruebas con los datos que te ha dado, porque las operaciones de blanqueo de capitales son, en principio, todas operaciones lícitas. Si la pregunta es muy sencilla, lícitas. ¿Por qué el señor Villarejo, que es un miembro de la UDEF, nunca aparece? No es miembro de la UDEF, no, es comisario, está asociado, aparece vinculado a estas investigaciones. No. Se le puede requerir, a través de su actividad, de lo que él puede aportar, porque la capacidad que tiene de aportar información es grande. Pero de aportar información extraoficial. No, información que luego se valora. Información que luego se valora. Claro. Sí. A ver, según su dilatada experiencia como investigador, ¿qué le sugiere que uno de los nombres recogidos en la lista de perceptores de ingresos de los papeles de Bárcenas sea M. Rajoy? ¿Qué opina como valor de investigación o de línea de investigación o de acreditación en cuanto a la vinculación que pudiera tener este señor u otros?
perdóneme, que yo desconozco los papeles, desconozco las esas anotaciones. Su opinión forense, está aquí como técnico, como sabedor de lo que es una investigación policial. Yo estoy aquí como responsable de la UDEF. Usted ha participado en muchísimas investigaciones, sabe analizar documentos, sabe constatar la información que aparece en un proceso de investigación, y le pregunto, ¿qué le parece a usted, como experto en la materia, los papeles de Bárcenas y las anotaciones sobre perceptores de ingresos económicos? Le vuelvo a decir, yo no emito opiniones. Estoy aquí como responsable de una unidad de policía judicial. Y como responsable de una unidad de policía judicial no puedo emitir opiniones. Bueno, su opinión forense está cualificada por la aportación que puede dar o la información que pueda aportar esta comisión. Y yo creo que su comparecencia tiene que ver precisamente con eso, con la información que puede aportar como técnico forense en investigaciones policiales. Y como tal le pregunto, ¿qué valoración hace usted? Inclusive, si me pone delante algún papel firmado, le tendría que decir que no puedo opinar de él hasta que no sea sometido a un juicio contradictorio. Aunque esté firmado por mí. Ese juicio contradictorio será el que determine desde luego la culpabilidad o inocencia. Yo ahora no puedo opinar. No, bueno, usted puede saber que es un documento y qué relevancia tiene ese documento dentro de una investigación policial. Si yo lo he remitido a una autoridad judicial, para mí ha tenido relevancia. Si no se lo ha remitido al Ministerio Fiscal, ha tenido relevancia. Y puedo remitirlo al Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal decir que no sirve y no remitirlo a la autoridad judicial. ¿A su juicio judicial tiene relevancia? Porque está, en ese caso está en un procedimiento judicial. O sea, si que está la en un procedimiento judicial y no lo hemos remitido, indudablemente que tiene relevancia. Lo que no tiene relevancia, o se ha consultado previamente con el magistrado o ha dicho esto no tiene relevancia. Por tanto, a su juicio forense tiene relevancia. Aquello que deriva o que deriva por parte de la policía en un procedimiento judicial. Todo aquello. Sí. Todo lo que pase por mí, que derive luego en un proceso judicial, tiene relevancia, indudablemente que sí. El comisario Jaime Barrado, ya jubilado, ha dicho públicamente en una entrevista en el documental Las cloacas de interior que usted informaba a los malos, refiriéndose a los políticos del Partido Popular, y que la policía, estoy entrecomillando, sabía que el PP espiaba con sus detectives, pero mi jefe acusó a los guardias. ¿Puede decir algo de estas afirmaciones? Ya le contesté anteriormente a su compañero. Pues ahí tienen los tribunales el señor Jaime Barrado para ir a denunciar. Durante su época también llegó una denuncia de una empleada del canal de Isabel II, Araceli Blanco, a la que tampoco dieron ustedes mucho crédito, pero que nuevamente las investigaciones de la Guardia Civil han hecho que Ignacio González, como Granados, acaben en prisión. Esta empleada, además, fue espiada por la agencia de detectives Método 3. ¿Por qué no profundizaron otra vez en esta denuncia que derivó en el archivo? De esta tal Araceli no recuerdo de que... Tendría yo que hablar con alguno de mis jefes de grupo a ver si pasó. Le voy a decir, porque dices del señor Granado, sé que en la época, cuando yo marché de la UDEF, se estaba investigando algo de algunos anónimos que llegaron del señor Granados y del señor Marjaliza. Creo que hicieron y que un grupo de la UDEF, cuando yo me fui, estaban haciendo algo, y que luego esto lo informaron a la Fiscalía con un informe. Si me permite. Y creo que luego esto se incorporó luego a otro procedimiento que estaba en marcha por otro juzgado. Pero yo no sé si es esta tal Araceli o no sé. Sí, tiene que ver con todos estos casos que le voy enumerando y que finalmente no terminan en ninguna investigación. Tiene que ver con informes de la UDEF. El informe de la UDEF, en aquel momento, está incorporado y bastante amplio. El propio fiscal Mois, en esa época, es el que recibe los informes de la UDEF y en el que sostiene el archivo de las diligencias que traen como causa las denuncias que tenían que ver con el canal de Isabel II. Es esa época. ¿Es el único de la fiscal jefe de Madrid? Basándose que los informes de la UDEF, el fiscal Mois, reprobado también por este Congreso y cesado por el fiscal anticorrupción, archivó estas y otras denuncias sobre Ignacio González y Granados, basando en que los informes de la UDEF, que usted dirigía en esos momentos, no se apreciaban indicios de delito. Esa es la información que yo tengo. Y que el propio Mois incorpora la causa que termina archivándose, que le recuerdo en estos momentos es objeto de procedimiento penal. ¿Qué relación tenía usted con el señor Mois en aquel momento?
Yo con el señor Moyes creo que lo vi dos veces por un tema que se le presentó cuando era fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se inició una causa, se inició a través de unas denuncias, se le pidieron unas medidas de unos posicionamientos telefónicos. ¿No tuvo nunca relación personal con el señor Moyes como fiscal de Madrid? Nada. ¿Nunca? No. ¿Ningún tipo? No. ¿No le parece curioso que fuera justamente en la misma dinámica de archivos, de diligencias, todas aquellas que tenían que ver con el ámbito de influencia política del Partido Popular? ¿Tuve esa relación con otros fiscales? Cuatro o cinco casos. Pero es que, mire, le voy a decir, es que el señor Moyes en ese momento era fiscal del Tribunal Superior de Justicia. Yo tenía bastante relación con el fiscal, diríamos, provincial de Madrid. Con el fiscal y con el fiscal jefe anticorrupción y con las fiscales anticorrupción, que hay con los temas con los que yo trataba. Si lo que me llama la atención de esto no es el lugar que ocupara Moyes o el lugar que ocupara Estades, le digo, son investigaciones, denuncias, que en su época como jefe de la UDEF llegan terminan archivadas y que al cabo de los años son objeto de procedimientos judiciales que ahora mismo están abiertos y desde luego de los que se han destapado tramas de corrupción muy importantes en este país. Allí no se tapaba nada. Bueno, procedimientos archivados que finalmente derivan en otros procedimientos. Pero archivados judicialmente. No, archivados, por ejemplo, el tema que acabamos de hablar, el tema de la denuncia del canal de Isabel II, porque el señor Moyes pide el archivo de las diligencias basándose en informes de la UDEF. Yo no recuerdo ese tema, ¿eh? No lo recuerdo ese tema. Y tengo aquí todas las investigaciones y aquí no me viene, ¿eh? No lo recuerdo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Lo tengo aquí, se lo puedo enseñar. A ver, con el número de diligencias previas y todo, no lo recuerdo. Volviendo. Se los puedo enseñar, no tengo mayor problema. ¿Me queda poco? Pues entonces voy a ver. A ver, intento resumir. La última, intento resumir lo máximo. Sabemos que durante el tiempo que usted fue jefe de la UDEF y relacionado con estas diferentes investigaciones, el comisario Barrado fue cesado por investigar una trama de presunta corrupción policial, Interligare, y también y los comisarios generales Juan Antonio González, cesado al llegar al PP por no tener su confianza, José Antonio Enrique Rodríguez Zuya, que ha declarado en un juzgado que se le destituyó a los tres meses por querer investigar el asunto del ático de González. La pregunta es, ¿por qué el PP perdió la confianza en todos esos mandos por querer investigar la corrupción del Partido Popular y a usted le ascendieron a director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, departamento que tiene una propuesta para centralizar en él todos los casos de corrupción? Cuando yo me voy de jefe de la UDEF, el señor Barrado permanecía en la UDEF. ¿Perdón? Cuando yo me voy de la UDEF, el señor Barrado permanecía en la UDEF. No soy yo quien le cesa al señor Jaime Barrado. Se va a una comisaría, quiero entender que se va a una comisaría, es destituido y los otros dos comisarios también son destituidos. Yo me voy de la UDEF antes que él. Bueno, es destituido en ese marco de investigaciones que tenían que ver con asuntos relacionados con el Partido Popular. Cuando yo me voy de la UDEF, el señor Jaime Barrado continúa allí. Insisto, son generales cesados en el marco de investigaciones. Usted tiene una trayectoria diferente a la trayectoria de los otros tres comisarios generales. ¿Tiene algún tipo de explicación, independientemente de que sea usted el que haya operado en la destitución o cese o pasado a otro empleo? Yo le voy a decir. Le pregunto. Yo paso de la UDEF en julio del 2012 a la Secretaría de Estado de Seguridad, al CICO. El CICO es un órgano de la Secretaría de Estado de Seguridad. Sí, sí. No es un ascenso ni un descenso. Bueno. Se lo voy a decir. Yo en la UDEF mandaba a seis comisarios, tenía seis brigadas, 300 hombres y era operativo. Yo en el CICO no tengo operatividad. Yo no hago detenciones, yo no hago registros. Es un centro de inteligencia, no es de prospectiva, de coordinación, principalmente un centro de coordinación. Por lo tanto, eso es un ascenso. Bueno, le comparo tres comisarios que estaban investigando causas relacionadas con el PP. Lo que les ocurre, que yo creo que es más o menos conocido, ya no quiero abusar de la paciencia del señor presidente, y usted es nombrado jefe del CICO. Nada más quiero poner eso de patente y qué opinión le merecía la situación.
nada más. Muchas gracias. Es que yo no creo que los cesen por ese motivo, pero vamos. Vale, pues es muchas gracias, señora Elisio. Se agradece su esfuerzo sintético en la última parte del proceso. Bien, en